buenos días, Íñigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas David, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Qué tal va todo por tu tierra? Muy bien, pues con incertidumbre, como en todos los sitios, pero Sí. con ganas e ilusión de que llegue ya el próximo proyecto y podamos acometerlo. Bueno, muy bien. Pues nada, muchísimas gracias por aceptar la invitación a Tubas y Tubos. Tenemos con nosotros a Íñigo Remírez de Ganza, que es trompetista y fundador de Tubala Brass Week. Así que bueno, lo primero, de forma breve, preséntate un poco para que todos te conozcamos. ¿Quién es Íñigo? Nada, cuesta hablar de uno mismo. Lo digo en primer lugar, pero bueno, pues desarrollo mi labor docente en Tafalla, en el Conservatorio de Tafalla, y en la banda municipal de Pamplona. Y bueno, pues a raíz de mi docencia en Tafalla es donde se promueve este festival al que hacías alusión, y bueno, pues a día de hoy ya estamos en la octava edición. Pese a las circunstancias, pues podemos decir que está todo en marcha. Muy bien, pues esa es la idea y el motivo de que Íñigo se haya venido aquí a Tubas y Tubos. Y es que básicamente pues, nos hable de este festival que ya lleva bastantes años, que yo lo conozco bueno, pues, por toda la gran actividad que habéis desarrollado en las últimas ediciones, que es el Tubala Brass Week. Entonces, bueno, pues cuéntanos. ¿Por qué surge este festival y bueno, pues un poco cuál ha sido la evolución en los últimos años? Hay que remontarse a 2014. Van pasando los años. Es Sí. curioso porque estamos en la octava edición y la cuenta a la mayoría de la gente no le saldrá, porque del 2014 al 20 no se pueden Claro. desarrollar. Habitualmente es una edición por año, pero Ajá. hubo el primero, el primer año, el 2014, se realizó una edición en marzo y luego la siguiente, ya ubicando en lo que es la fecha definitiva, que es la que todo el mundo conocerá como la de referencia para este festival, por lo menos hasta la fecha, es en Sí. diciembre. Y entonces ya es cuando vienen correlativas todas. Hemos tenido artistas de diversa procedencia. Hemos tratado siempre de acercar al alumnado del entorno, pues a perfiles que habitualmente no son accesibles. Y bueno, pues bajo esa premisa y con muchas ganas y desde un proyecto que fue impulsado desde el inicio, desde la administración y desde la propia escuela y del entorno de Tafalla y bueno, y de la región, pues pudimos llevar a cabo el proyecto hasta la fecha de hoy, que contamos con la octava edición. Muy bien, muy bien. La verdad que yo los vengo siguiendo desde tiempo y me gusta mucho el proyecto porque, bueno, todo lo que contenga los instrumentos de viento metal y bueno, y todo lo que sea difundir estos instrumentos que son tan difíciles, sobre todo, bueno, la tuba, el bombardino, la trompa también, en el norte de España me parece muy interesante y algo muy necesario y que creo que bueno, pues todo el trabajo que hay detrás no es visible, ¿no? Bien, lo hablábamos antes fuera de la cámara, de la necesidad de este tipo de proyectos porque al final lo que hacen es crear una buena base para que los alumnos pues tengan más ganas de seguir adelante y que conozcan a los referentes de cada momento en estos instrumentos. Entonces me parece, bueno, yo siempre os he seguido y creo que estáis haciendo una gran labor. Y bueno, pues cuéntanos, porque justamente la idea era que nos cuentes a todos los oyentes de Tubas y Tubos de qué va a costar esta edición, que es tan especial por el tema del COVID, que es la edición 2020, que se va a celebrar del 3 al 5 de diciembre. Y yo estuve viendo un poco todo, lo he contado ya en el podcast, pero dije, bueno, pues voy a contactar con Íñigo y que nos venga a contar aquí un poco pues, cómo va a funcionar esta edición que evidentemente es tan especial. Así que nada, cuando quieras. Claro. Ha sido complejo, ¿eh? Y yo creo que nada más lejos de lo que ha sufrido todo el sector y bueno, la sociedad en general, ¿no? Puesto que esta pandemia lo que nos ha marcado ha sido una incertidumbre constante desde minuto uno hasta la actualidad. Ha sido muy difícil porque, tal como te decía, mi sensación es que hemos replanteado el proyecto pues innumerables veces hasta que finalmente ya pudimos darle el formato con el que hemos publicado. Es un formato más reducido, ha mermado mucho respecto a ediciones precedentes, porque, bueno, principalmente el presupuesto era diferente, las circunstancias eran, como decía, muy inciertas, y sí que, bueno, se ha optado por hacer un formato reducido con la intención de perseverar en esa continuidad de ediciones y, sobre todo, pues para no faltar y no fallar un poco a los seguidores y al público habitual.
He de decir que es una edición que, bueno, le hemos dado esa connotación de weekend, le hemos dado ese diminutivo, esa coletilla final para justificar un poco esa reducción y, bueno, pues van a ser 3 días. Y este año, pues contamos con gente muy cercana, también, pues un poco esto ha venido condicionado por las circunstancias Las y por poder cosas. contar con gente que bueno, pues que fuera accesible. Y no por ello bajo la calidad en absoluto y bueno, hemos presentado una edición pues, más pequeña, pero con grandes profesionales. Contaremos con Euskadi Brass para cerrar el festival, con Magna Boscotea, que es un quinteto de Vitoria también, que llevan ya unos años de trayectoria, que compartirán escenario en la segunda parte de su concierto con el trompetista de jazz David Pastor. Y también David Pastor será el encargado de abrir la edición el día 3 junto con un trío de jazz local. Y bueno, ese es un poco el planteamiento Muy bien. musical de concierto. Muy bien, veo que es, bueno, son toda la gente que tenéis alrededor, que son referentes, ¿no? Que llevan ya una trayectoria, porque evidentemente ahora está muy difícil poder desplazarse de un lugar a otro. Pero vamos, que está fantástico porque también se da oportunidades a todos los que tenéis cerca y bueno, que estamos hablando de ensembles referentes, ¿no? Que quién no conoce a Euskadi Sí, sí, Brass, sí. así que Sí. genial, genial. Ha cambiado mucho la edición. Como diferencia, mayor diferencia es que las clases no van a ser presenciales, ¿no? Desde las instituciones, desde la administración, nos recomendaron evitar pues, esa presencialidad de esas actividades que, bueno, en la medida de lo posible. Entonces, lo que hemos planteado es reelaborar ese formato de masterclass, porque uno de los pilares de esta propuesta es acercar profesorado, o sea, poder acercar Claro, pedagogía. claro, claro. Incluso por delante de los buenos recitales y conciertos que se escuchan. Pues como decía, la propuesta de este año va a estar transmitida en el streaming. Va a ser una puesta en escena, digamos, el profesor interactúa con el alumno y con un pianista a modo de clase magistral, como todos conocemos, y va a ser en el propio auditorio del Centro Cultural de Tafalla, y esto va a ser retransmitido para las redes sociales. Por supuesto que contando con todas las medidas de seguridad, las Claro. ventilaciones pertinentes y bueno, a lo que creo que ya estamos acostumbrados la mayoría de los docentes y bueno, se pretenderá también pues extrapolar a ese contexto. Muy bien, y una pregunta al respecto de este tipo de, bueno, lo vais a hacer todo por videoconferencia. ¿Los alumnos tienen que inscribirse o sencillamente va a ser en abierto? Imagínate a través de YouTube o, bueno, ¿cómo vais a desarrollar esta forma de hacerlo? Porque Sí, es compleja, entonces, bueno, para un poco que la gente sí, también saber sí. la gente que tenéis y todas estas cosas. Sí, buena pregunta. La plataforma por la que está planteado que se retransmitan estas masterclass es YouTube, ¿vale? Va a ser a través de YouTube. La realidad de esto es que va a estar detrás una empresa de comunicación que se va a encargar de una buena toma de sonido, de Okay, vídeo, muy y bien. bueno, se va a poner una buena puesta en escena, como decía al principio, pues para reforzar estos contenidos. El alumnado no se puede inscribir como otros años, es una Okay. de las cosas que ha cambiado. Lo que hemos hecho es una selección de alumnado para que interactúe con los profesores de forma puntual. Realmente puedo dar los datos. Bueno, las masterclass empiezan el día 4 por la tarde y serán a las, bueno, de 4 y media, para no extenderme, hasta las 6 y media, ¿vale? En Ah, nuestro vale. canal de YouTube. Ese día, pues impartirán clase Nicolás Tubía y Joaquín Díaz de Magna Boscotea y David Pastor, que va a hacer una masterclass específica bueno, de la conexión de la trompeta y el cuerpo, pero a la vez de cómo seleccionar una boquilla, ¿vale? Aquí Bart Button nos va a echar una mano, nos va a ceder un set de boquillas. Bueno, yo creo que es un contenido interesante para el alumnado Muy de bien. trompeta y espero que se pueda también llevar a otras especialidades, pero bueno, está planteado con un estudiante de trompeta. Y al día siguiente, el día 5, es el turno de Euskadi Brass y será en la jornada matinal desde las 10:30, desde las 10:30, que empieza con José Forte. También habrá trompeta, trompa, trombón y tuba, ¿vale? Ah, Y en el genial, mismo genial. formato. Este día participan José Forte, Óscar Abella, Alberto Urrecho, Luis Fernando Núñez y Roberto Bodí. Ah, muy bien. Y todo a través de YouTube, ¿vale? Va a ser un poco la novedad y la diferencia. Va a haber un Muy bien. pianista repertorista que acompañe pues eso, al estudiante y al profesor en los contenidos musicales.
Esperemos que la conexión funcione, que estas cosas siempre Sí, hombre, son un sí. tanto inciertas también, y bueno, veremos cómo se desarrolla. Sí, entonces básicamente va a haber, va a ser a través de ejemplos, de podemos ver cómo esos profesores interactúan con un alumno que está tocando repertorio. Me parece muy interesante y muy y algo que, bueno, pues que puede ser, esperemos, de gran interés para toda la comunidad de tubas y tubos y que recomendamos, por supuesto, que lo sigan. Dinos el nombre, por favor, de. Bueno, luego voy a dejar yo los enlaces, por supuesto, en las notas del programa, pero sobre todo, pues el canal de YouTube, donde la gente puede buscar y que se registren para que, bueno, que se suscriban básicamente al canal de YouTube de Tu Palabras Week, ¿no? ¿Tenéis uno así o Eso es es, así? Vale. sí, el oficial, el canal oficial. En cualquier caso, desde la página web, tupalabrasweek.com, Ok. está todo relacionado, están los iconos de las redes sociales, nos podéis seguir en, pues en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube, ¿vale? Y Vale, de cualquiera genial. de las plataformas estará el enlace y se podrá redirigir a la maestra. Muy bien, pues yo creo que con esto está todo, Íñigo, lo has explicado todo fantástico. En mi opinión, es muy recomendable, bueno, poder asistir, además ahora de forma online, a este evento y, por supuesto, interactuar con él en sus redes sociales. Oye, ya que se está haciendo este gran esfuerzo de que está todo en abierto, pues desde aquí animamos a todos los oyentes que quieran pasarse por las masterclass o por los conciertos, pues que interactúen en redes sociales y que demuestren que mola y que se está haciendo un gran esfuerzo. Así que, sí, dime. Sí, si me permites, un apunte respecto a los conciertos. Los conciertos sí que son presenciales, Ok, ok. bajo las medidas que estableció ya en el último decreto del Gobierno de Navarra, por el cual el aforo máximo es de 100 personas. Entonces, bueno, van a ser conciertos de aforo reducido y, por supuesto, que manteniendo las Muy distancias. bien. Entonces, todos aquellos seguidores tuyos que se quieran acercar y que sean, pues eso, de la Comunidad Foral de Navarra, lo tienen, Lo pues, tienen fácil. relativamente fácil. Si vienen de fuera y seguimos con las restricciones que parece que siguen vigentes para las fechas del festival, está un poco más complicado. Pero bueno, Pues nada, gracias es por lo la que toca. puntualización, porque es así, es decir, todos los que estéis ahí en Navarra, acercaros porque merece mucho la pena. Y el resto, bueno, pues podremos disfrutar a través de las redes, de las masterclass, que bueno, son grandísimos profesores. Yo conozco a muchos de ellos, Óscar Abella, Alberto Urrechu, Bodí, que es grandísimos trompetistas y grandísimos trombones. Óscar, un fantástico y espectacular tubista. Así que, bueno, pues que poco más que decir, Íñigo. Creo que está genial y esperemos que todo salga muy bien. Muchísimas gracias, muchas gracias y muchísimas gracias también, te iba a decir, por tu espacio, por aportar al colectivo del viento metal con poner tu granito de arena con tus podcasts y con tus programas. Y nada, pues serás bien recibido en el Tubala en próximas ediciones. Esperemos estar en otras circunstancias, que Sí. tengamos las fronteras abiertas y podamos vernos. Exacto, nada, sería un placer auténtico. Nada, muchas gracias y nos vemos. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, gracias a vosotros. Adiós.